verdad, expresión, calidad, información. Radio El Siglo Tucumano, las noticias en tus manos. Verdadero. A Walt Disney le dieron un Oscar con un diseño especial en 1939. Una estatuilla de tamaño real y 7 miniaturas. Simbolizaban su premio honorífico por Blancanieves y los 7 enanitos, en reconocimiento a la innovación que esta película de animación supuso para la gran pantalla. El show comenzó. Vení a los cines del Solar. Descubrí y disfrutá con los estrenos del mundo. Y un creciente show de comercios y entretenimientos. Vení al Solar. Descubrí y disfruta en el corazón de Yerbabuena. Insisto otra vez. Bueno, eso puede parecer una afirmación, pero en una vez es una pregunta. La pregunta sería: ¿hay vida para Zac Efron después de High School Musical? Hey Mike, I can tell you're down, but you're looking at Scarlett kicking you out of the house. Hey, that's my stuff. And the kids want nothing to do with it. En lo que hace esta película, vuelve a un territorio que ya el cine ha visitado varias veces, desde los 70 u 80. Quizá la más famosa película de ese tipo sea Quiero ser grande de nuevo, Big, aquella con Tom Hanks, en esta historia de un hombre ya de edad madura que vuelve, que se siente que su vida no se ha desarrollado plenamente y de pronto se le aparece una especie de hada madrina, barbuda, y le concede este deseo, ¿no? Volver a ser adolescente, recuperar el amor de su esposa. La película está como que viene receta, ¿no? Con esos clichés de las comedias norteamericanas de este tipo. Thomas Lennon haciendo el amigo del personaje principal. Está muy bien, le pone muchas ganas a una especie de nerd obsesionado con ciertos personajes. Y atención, porque hay un par de quizás los momentos más disfrutables de la película, más disfrutables, pasan por la alusión a el fanatismo que despierta en películas como Star Wars, La Guerra de las Galaxias y El Señor de los Anillos. Efron, bien, todavía habría que plantearse si la Disney lo deja crecer. Lo que llega a chocar bastante es un cierto tufo a mensaje conservador. El sexo es malo. Hay una escena, una secuencia de un momento de educación sexual donde se deja de lado como que son cosas indeseables los profilácticos, los preservativos. Creo que el guión metió la mano a algo así como una especie de pastor protestante. Y bueno, si uno hace caso omiso a eso, podría pasar como una comedia liviana. Del 1 a las 5 lunitas, 2.5, ¿no? Así como quien se pone poco exigente. Bien, la película estuvo muy buena, es el género que a mí me gusta, y le doy un 5. Bueno, la película me parece de 10, está muy buena, les recomiendo que la vean. No hay ninguna parte que no me gustó, le pongo un 5. La película sí me gustó, fue entretenida. Si bien es una historia ya contada muchas veces, me parece que los personajes también estereotipados, pero como que le dieron una vueltita de tuerca. 3.5. 17 again. El show comenzó. Vení a los cines del Solar. Descubrí y disfrutá con los estrenos del mundo. Y un creciente show de comercios y entretenimientos. Vení al Solar. Descubrí y disfruta en el corazón de Yerbabuena. Las cuerdas que manejan esta gran maquinaria develan lo tangible y dejan entrever la cara oculta que existe en todas las cosas. And I was looking at this painting, and I heard a wind, and I saw the painting, you know, move a little bit. And that's what started the whole thing. I wanted to see a painting move and have sound to it. And I
built a sculptured screen about 6 feet by 8 feet, and I animated a minute of animation to be projected upon that sculptured screen. Bueno, hablar de David Lynch a veces no resulta fácil, ¿no? Es un realizador muy personal, tiene un estilo personal, un estilo, diríamos, casi único. Este hombre nació en los Estados Unidos en el año 1946. Es un artista, un hombre que no se interesó directamente por el cine, sino que le interesó la pintura, la fotografía e incluso la música. Comienza a hacer cine en una forma, como decía recién, muy personal. Cuando el realizador Mel Brooks, como productor, lo contrata para hacer El Hombre Elefante, basada en la vida de Jack Merrick, una persona que estaba deformada en forma horrorosa. Realizó una obra realmente excelente en cuanto que era un canto, un himno a la dignidad humana. Vamos a ver también cuando escribe una historia sobre un pueblo llamado Twin Peaks, que queda 20 kilómetros de la frontera con Canadá, y en donde va a mostrar en una especie de ajornado Peyton Place, va a mostrar la vida interior e íntima de todas las familias que componen ese pueblo, que tiene aproximadamente 31.000 o 32.000 habitantes. Va a narrar las traiciones, los amores, las infidelidades. Hay un crimen horrendo que va a dar inicio a esta serie. Decía de Terciopelo Azul porque me parece una película absolutamente original y creativa, ¿no? A raíz de un hecho accidental de un personaje que encuentra una oreja, se va a desarrollar una trama en donde se va a descubrir un submundo realmente aterrador, representado por el personaje de Frank, que está interpretado por Dennis Hopper, o el homosexual que canta o simula cantar de Dina Stockwell, donde va a mostrar eso que subyace en toda sociedad, y ahí donde los elementos surrealistas de David Lynch aparecen en su plenitud, ¿no? Llorando por tu amor se llevó todo mi corazón. Bueno, hace relativamente poco tiempo vi Mulholland Drive, y voy a ser honesto y sincero, he salido del cine diciendo qué buena película he visto. Pero fíjense ustedes que Mulholland Drive tuve que verla una segunda vez para entender el mensaje que este director dadaísta o surrealista o neo-dadaísta, neo-surrealista nos quería mostrar. Porque es una película realmente original y sin ninguna pretensión ni pedantería en absoluto. Es cine en su estado más puro. Mulholland Drive es una película digna de recomendarse y de verse, ¿no? No hay banda. There is no band.